Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y creo que se me nota, ¿verdad? Que estoy emocionado, no solo porque somos... pero mirad todas las recompensas que nos están dando ahí a la derecha, ¿eh? Y no para, ¡pum! ¡Armas! ¡Pum! Bueno, como os decía, no solo estoy emocionado porque ya somos más de 2.000 en el canal, muchas gracias, y que ya tengo el especial casi casi listo. De verdad, me disteis mucha energía cuando vi que éramos más de 2.000 y me puse ese mismo día a grabar cosas para el especial. ¿Y dónde estamos, amigos y amigas? Los primeros pasos, no, los primeros segundos del Ghost Recon Wildlands, amigos y amigas. A ver, ajuste de gama, ajusta la barra deslizante hasta que la cara del Ghost apenas sea visible. Vale, vamos a ver. Ahí apenas es visible. Ahí apenas es visible. Guardar y continuar. Vale, cambia HUD de interfaz. Bien, está bien, está bien. Se aplica, bien. Guardar, continuar. Empieza la fiesta, amigos y amigas. No soy un mentiroso. He matado a miles de personas. He provisto a más drogadictos que las tres principales farmacéuticas del mundo juntas. Le he robado niños a sus padres, mujeres de sus maridos, y he eliminado generaciones enteras. Pero nunca he mentido. Las otras son afrentas a la humanidad. Mentir es una afrenta a ti mismo. Soy el líder de la organización de Santa Blanca, a la que llaman cártel. Tuve un sueño. Soñé con una tierra donde plantar nuestra coca y producir nuestra cocaína. Donde podríamos dirigir nuestro negocio sin intromisiones de la policía, el gobierno, el ejército y los yanquis. En mi sueño, una voz de mujer me preguntó: sueño, mijo. ¿Y si tuvieras tu propio país? Como Moisés, conduje a mi pueblo a la tierra prometida, Bolivia. Llegamos y adquirimos los campos de coca. O comprábamos o arrebatábamos. Compramos a la policía, al ejército, a los jueces y a los políticos. Estábamos a punto de convertirnos en el propio gobierno, a las puertas de cumplir mi sueño. De crear un narcoestado. La nación de Santa Blanca. Está poco guapo, amigos y amigas, ¿eh? Por ahora, ¿eh? ¡El sueño, qué malo! La semana pasada, un explosivo estalló en el exterior de la Embajada Estadounidense de La Paz. Dos soldados que la vigilaban resultaron heridos. Dos días después, un agente de la CIA en Bolivia Central nos proporcionó estas imágenes. Nuestros analistas han identificado al individuo de las fotos como Ricardo Ricky Sandoval, agente especial de la DEA. Mi amigo, Sandoval ha pasado... pasó los últimos 6 años investigando la industria de la cocaína en el país. Suponemos que Sandoval era el objetivo de la explosión. Lo que no consiguió la bomba de la embajada se terminó de forma personal. Capturaron a Sandoval, lo torturaron y lo mataron. Luego se desprendieron del cadáver. Aún tenemos que recuperarlo. Nuestro objetivo es el grupo responsable de la bomba de la embajada y de la muerte del agente especial Sandoval. La mafia del tráfico de drogas, conocida como el Cártel de Santa Blanca. Ayer no eran más que narcos. Hoy son narcoterroristas. Al principio, el gobierno boliviano se enfrentó al cártel mexicano. Crearon la unidad, una fuerza especial boliviana. Pero el plan no salió. Miles de cadáveres después, los políticos, policías y periodistas se han convertido en especies en peligro de extinción. El gobierno boliviano se ha derrumbado. Sin más opciones, el nuevo presidente hizo un trato con Santa Blanca. Si dejáis de matar a nuestra gente, haremos la vista gorda. Desde entonces, Santa Blanca ha convertido a Bolivia en el centro del tráfico de drogas en Sudamérica.
con sus amigos en México, también tienen la ruta despejada hacia Estados Unidos y Canadá. El único modo de detener a Santa Blanca para siempre es desmantelarla, pieza a pieza. El cártel está organizado en 4 divisiones. Producción, contrabando, seguridad e influencia. Y por encima de todos se encuentra el jefe de los jefes, el auténtico líder, el sueño. Ha quedado claro, ¿no? Os lo he dejado por si acaso no lo hayáis visto aún en ninguno de mis vídeos, para que os explicase un poco lo que tenemos que hacer, ¿vale? O sea, desmontar el cártel de Santa Blanca. Las FGR. Ya estamos aquí, amigos, amigas. Ahora sí, corre con 12 y cuarto de la noche. Primeros momentos, primeros pasos juntos, por supuesto. He hecho un esfuerzo y he dicho, va, que me quedo aquí despierto por mis amigos, ahí por mis subs a tope. Y vamos adelante, vamos a la nueva campaña. Por supuesto, máxima dificultad, crear nuestro personaje. Y no sé qué más haremos en este vídeo, veremos. En principio ya hemos visto esos dos vídeos, hemos conocido al sueño un poco mejor. Ya lo que vamos a hacer es crear nuestro personaje, como siempre, con algo que me encanta. ¿Vale? Hombre o mujer, ¿vale? Sabemos que vamos a ser hombre esta vez, aunque nos gusta ser mujer en esto. La cara, sabemos que es la de Snake, la que queremos, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo más parecido a nosotros. Pero mirad qué guapos están gráficamente todos, ¿eh? Y por lo que veo son los mismos que en la beta. Voy a volver a pasar un poco por encima de todo para que lo veáis. Pero son los mismos que en la beta, o sea que Snake, claramente. Snake es el Tito. Los ojos verdes porque es Snake, ¿entiendes? Entonces, pues así como una serpiente hacemos ese guiño. Aunque mis ojos son marrones, pero no pasa nada. Vale, vello facial. A ver, baba de empresario, perilla, camionero. Camionero raro. Leñador, por supuesto, leñador. No nos deja mucha configuración, la verdad, en el pelo y todas estas cosas, pero bueno, no pasa nada. Cabello, coleta, todo esto ya lo sabemos, ¿verdad? Como Bueno, ya me gustaría a mí ser así de guapo, ¿eh? Pero más o menos vamos a intentar que se parezca un poco a nosotros. Muy chulo. Con este pelo también sería bastante chulo. Pero bueno, como nos lo podemos cambiar en principio dentro, en principio vamos a llevar la coleta, que es lo que llevaba yo en mis tiempos mojo. ¡Oh! Vale, coleta, color, castaño. Sí, castaño. Aunque lo pondríamos negro para el tema de... Vamos a poner negro. El tema de... Sí, negro. De camuflaje. Negro. No lo vamos a hacer... No lo vamos a gimonizar. Pero negro. Sí. ¿Está chulo o no está chulo? Vale, detalles faciales. Corte de cuchilla, boom, tabique. ¿Sabes? Tabique está guapo, pero el que nos gusta es el corte profundo, ¿vale? El que nos gusta es el corte profundo. O sea que ya lo sacaremos. Que sabéis que para esto hay que derrotar al güey. Para desbloquear el corte profundo. Aquí a la izquierda, aquí arriba, a la derecha, veis al lado de mi cabecita, aquí a la derecha, allí en la mapa, en el HUD, veis que aquí os va a decir lo que necesitáis para desbloquear a estos, ¿vale? Aquí matar al güey y aquí matar al gato. En principio no vamos a poner ninguno más, aunque el del Taike también está chulo, pero no, por ahora no hemos sufrido daños. Detalles faciales, cabeza aleatoria, nada, ya está. Aspect, no. Uy, que casi guardamos así, madre mía. Bueno, aunque no va mal. Pero aún queda mucho. ¿Y dónde está lo del puro? No he visto lo del puro que desbloqueamos, ni nada, ni todo eso, la verdad. Es un poco... Detalles del cuerpo. Águilas chillonas. ¿Qué es esto? Tatuaje del brazo izquierdo. Pintura facial, vale. Oh, qué chulo, de Santa Mónica. Esto ya nos iremos cambiando, como dijimos. Y en principio vamos a llevar nada. Ah, pero solo tenemos 3. ¡Oh! ¡Qué chulo, ¿no? Este, desbloquear, entra en la tienda para desbloquear este objeto. Ya estamos. Australia, Bélgica, Bolivia. ¡Oh, qué chulo! ¡Oh, qué chulo! Te puedes poner la de tu esto. España, por supuesto. A ver, España, ¿cómo es? Ahí se va para arriba otra vez. ¡Qué fuerte! España. ¿Qué nos han puesto ahí a la izquierda? ¿Qué es eso? ¿Qué llevamos ahí? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, es como el escudo catalán.
¿No? ¿El escudo valenciano? No sé, las rayas catalanas y valencianas. No sé, muy raro, ¿eh? Muy chulo también a la vez y muy raro, ¿veis? ¿Veis? ¿No? ¿Veis el escudo que tenemos aquí? Qué chulo, qué chulo. ¡Ay! Ah, pretende ser el escudo de la bandera española, ¿no? Vale, bueno, lo han intentado. Rusia, que se te pintan los labios y todo, brutal. O sea, alguna vez llegaremos. Oh, qué guapa, ¿no? Oh, la americana, cómo se lo han currado. Entra en la tienda para desbloquear este objeto. Bueno, muy chulo, ¿eh? Los tatuajes, creo que por supuesto, la manga de la muerte, que es el que lleva azul y rojo, súper chulo. Y en el otro lado, por supuesto, como siempre, ¿vale? Espero que me dejen. ¿No está? What the fuck? Ah, aquí está, Cruz de los Soldados, por supuesto. Por los soldados caídos. Ojalá ningún soldado más tenga que caer y no tengamos que luchar entre humanos ni entre nada ya. Que esté la paz siempre. Pero hay que recordarlos a los soldados pobrecillos caídos ahí a tope, ¿eh? Bueno, ropa, chalecos. Bueno, ya empezamos. Primero, la cabeza. Partes de arriba, ropa. Polo, no sé qué, camiseta, chaleco, atuendo de camuflaje, accesorios, gafas, máscara, cabeza. Dejarme un momento que le quite esto, ¿vale? ¡Oh! Ya lleva mi parche, ya lleva el parche, que es lo que queremos. Perfecto, perfecto. Ya sabéis, ¿eh? Como los piratas. Para que nuestra visión nocturna en ese ojo esté intacta. Vale, vale. Vamos en orden. Ropa. ¿Y esto por qué está atuendos en rojo? ¡Oh! Esto es lo que hemos desbloqueado, lo de... ¡Oh, lo de Terminator! No me digáis que no es de Terminator. Mirad, ¿eh? Es la de Terminator totalmente, ¿eh? Apocalíptica. O sea, hecho adrede, ¿eh? ¡Guau, qué guapa! Estaba aquí. Estaba... Y líder rebelde. Ah, líder rebelde es el de los que nos encontramos al principio. ¡Qué chulo, ¿eh? Qué chulo, qué chulo. Y este está equipado. ¿Veis que tiene el ahí como el esto de Ubisoft? Es porque es una recompensa. Está guapo, ¿eh? Ahí a lo Mad Max también bastante. Vale, vamos a ver. Partes de arriba. Camisas de manga larga, de manga corta. Ya sabéis que en la que elijáis, aquí le podéis cambiar la pintura en todas, ¿vale? Vamos a pasar una vez por todas. La camiseta. ¡Ah! Camiseta de MSI. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¿No? Porque el Season Pass me lo ha regalado MSI. Y entonces mandó esta camiseta. ¡Ole! ¡Qué buena! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole los de MSI! ¿Cómo se lo han currado, eh? Mira, y brilla y todo, ¿eh? ¡Qué chulo! Y de la G-Series, ¿eh? De mi gráfica, de la 1070. ¡Qué guapo! Camiseta de las llamas, muy bien, que también es una especial. A ver, espera a ver si le puedo quitar el chaleco. Vale, perfecto. Ya le he quitado el chaleco, así lo vamos a ver mucho mejor, ¿eh? Voy a volver a pasar por todas, voy a volver a pasar por todas para que las veáis. Vale. El juego está súper currado, a mí no me digáis que no. El juego está currado, no, lo siguiente, ¿vale? Mañaneros, camiseta de Santa Blanca, que también era un regalo. Esta es por el Twitch Prime. ¿Vale? Esta camiseta es por el Twitch Prime, que también está chula. La camiseta de MSI. Brutal, amigos, amigas, dame un segundo. Me encanta, ¿eh? Cómo se lo han currado, ¿eh? El Season Pass y encima la camiseta. La de las llamas. Ah, que pone soy el rey, soy el rey, soy el rey. I'm the king, I'm the king, I'm the king. Hay llamas también por el juego, como sabéis. Y camiseta. Ah, la camiseta de... Del gorre con New World. Muy bien, el gorre con New World. Ahora que me recuerda la camiseta, ¿sabéis que os tenéis que bajar una aplicación? Que es la del gorre con New World. ¿Vale? Que ahí tenéis un minijuego, que es el juego de la guerrilla. Que si vais jugando aquí abajo, podéis transferir vuestros recursos que habéis ganado en el minijuego al juego real. Ahora lo haremos dentro del juego. Pero como veis... Tenemos 1000 de gasolina, 3000 de comunicaciones, 1250 de comida y 1000 medicina. Todo eso en principio nos lo van a pasar al juego, ¿vale? Dan un momento que beba agua.
Vale, disculpar, pero quiero intentar hacer el vídeo de una tirada, así que no, intentaré no hacer cortes, ¿vale? No hacer cortes para que así a ver si la calidad se ve bien. Bueno, pues eso, es un juego que no está entretenido, tienes que mandar a tus soldados ahí a hacer misiones, muy fácil. Y lo puedes dejar, mandas a los soldados, 5 soldados, 3 soldados, los mandas, pum, 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 y dejas el móvil y cuando te acuerdes lo vuelves a mirar, recoges tus cosas y punto. Y ahora pasaremos eso. Y aparte de eso, también tenemos un mapa satélite, ¿vale? Que ahora veremos. Aparte de todo eso, del mapa satélite, que es este, como veis, ¿vale? Es un mapa satélite de todo el juego, ¿vale? Y ahora se actualizará cuando entremos a todos los puntos que tenemos nosotros, las misiones y todo, o sea, súper chulo. Tenéis que sincronizarlo entrando en la aplicación y poniendo la dirección de vuestro IP, muy fácil, estando conectados en Wi-Fi, ¿vale? La IP la podéis mirar en vuestra tarjeta de red, si aquí os dice cómo mirarlo, pero si no os aclaráis, si vais a mi sitio red, en vuestra tarjeta de red le dais a propiedades o le clicáis 2 veces, también podéis ver IPv4 tal y veis, suele ser 192.168. 1.4.1.2.100 algo, ¿vale? Es muy fácil. Y una vez lo tenéis sincronizado, podéis mandaros eso. Ahora lo mandaremos. Y aparte os dan regalos, como es esta camiseta, ¿vale? Y más cositas. Y más cositas, ¿vale? O sea que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Os lo recomiendo. Y además podéis jugar un poco e ir cogiendo recursos mientras estáis trabajando en el colegio, en algún sitio. En el colegio no, ahí trabajando tampoco, ¿eh? Que hay que cumplir. Vale, qué chula. Ah, y encima tiene aquí distintos. Puede ser con el nombre o solo con la calavera. Y la llama también puede cambiar de color. Oh, qué chulo, ¿eh? Qué currao. Vale, ya hemos visto las camisetas. ¿Cuál me gusta más que ninguna? Me gustan todas mucho, ¿vale? Me gustan todas mucho, la verdad. Creo que nos vamos a poner la de las llamas. Y la vamos a poner azul, que es uno de mis colores favoritos, ¿vale? Si no el más favorito. Aunque no es muy táctico, ¿vale? Voy a cambiar, voy a cambiar. Voy a cambiar. Me gustan estas camisas, la verdad. Ah, ¿queréis que nos pongamos con la beta abierta? No, no. Ahora, hoy vamos a cambiar un poco. Vamos a cambiar de camisa. ¿Qué queréis ir así? Que vayamos un poco así. A lo. Soy Rambo. No, no me gusta tampoco enseñar ahí músculos. ¿Vale? Y llamar tanto la atención. Camiseta de 2 capas. Camisa de manga corta. Está chula también. Aunque es un poco normal, ¿no? Vamos a entrar un poco tácticos. Porque si empieza como la beta. Oh, esta está muy guapa también, ¿eh? Esto ya empezamos a ser ya tácticos, ¿eh? Vamos a ponernos la verde. Porque a mí me gusta mucho el color verde. Aunque seguramente los colores que mejor van serán otros. Pero bueno, ya nos. O blanco para la nieve. O negro. Vale, si no me equivoco, la primera misión. O el primer momento entramos en helicóptero por la noche en Bolivia. O sea que lo más lógico sería ir de negro. Con este camuflaje negro. O sea que vamos a ir con este camuflaje negro. Vale. Chalecos. Perfecto. Chalecos podemos llevar ninguno. Vale, o llevar alguno de estos. Son todos muy guapos. Vale, a ver, este me deja ponerlo negro. Ah, sí, aquí está, aquí está, aquí está negro. Aquí está negro. Bueno, vale, pues el mole este me vale porque es que se camufla de lujo. Vale, me gusta, me gusta. Ya hemos visto todos los chalecos, no hay pocos, tampoco hay muchos, todos son muy guapos. Y encima lo podéis ir cambiando y adaptándolo un poco a la misión. Vale, pantalones. Los pantalones vamos a poner los tácticos. O las rodilleras tácticas, ¿eh? Sí, pero claro, van con los pantalones. O sea, van con unos pantalones vaqueros. Esto también es una recompensa de Ubisoft. Que no pudimos ver en la beta, ahora sí que podemos verla. Y va con. Está guapo también, así queda guapo, ¿eh? También con estos pantalones, hay que decirlo, ¿eh? Pero. Y también estaría guapo en los guiles, pero ya los usaremos para alguna misión, ¿vale? Ya los usaremos para alguna misión los guiles. Bueno, y esto es lo que hay, ¿vale, amigos y amigas? Voy a girarlo así. Para que lo veáis un poco mejor. Muy guapas. Todos muy guapos. Me voy a poner los Sky Precision. Y con camuflaje negro. Ahí, ¿vale? Que son los que llevan las rodillas integradas. Por dentro. No hay que ponérselas ni quitársela. Y eso es una ventaja bastante grande. No sé si las habéis probado. Pero está bastante bien.
Vale, calzado, está claro, ¿no? El calzado siempre ponemos el mismo porque los otros parece que nos acorten un poco el pie. Entonces ponemos este en principio, que es el que la deja más larga, y negras. O me encanta que me dejan ponerme el camuflaje acorde a lo que me gusta, ¿eh? Vale, negro, negro, por supuesto, boinete negro. O sea, no podemos ir de otra cosa. Y atuendo de camuflaje, ¿vale? Que podríamos ponerle arriba alguno, pero no, ya lo acoplaremos a... Ah, mira, este compacto no lo he visto antes, ¿eh? Este no lo vi, no lo había visto en la beta. Está guapo, pero por ahora iremos así, vamos de negro, bastante ocultos, ¿vale? Ahora vamos a ir a la mochila, no os preocupéis. Vale, pues más o menos ya lo tenemos, ¿eh? De negro ahí. Como entramos por la noche, ya nos adecuamos un poco. Esto ya es el juego de verdad, y aquí intentaremos adecuarnos. Vale, gafas. Os las voy a enseñar todas, porque están todas muy guapas. Pero en principio vamos a usar el parche, ¿eh? Estas, las Oakley, están guapas, ¿eh? Las Oakley quedan guapas que te cagas, pero no, no, yo soy de parche. Ahí estamos, el parche, el Tito Craich y su parche. Máscara, tampoco nos vamos a poner ninguna en principio para empezar, aunque podríamos ir una con esta negra así, ¿vale? Y ya, ninjas totales, ¿eh? Vamos a enseñar, voy a enseñarlas todas. ¡Oh, el puro! ¡El puro! Ya está. O sea, ya está. Esto tampoco nos lo habían dejado ver en la beta y ahora sí, aquí está el puro, amigos y amigas, ¿eh? No fuméis, es malo fumar. Dejárselo todo al Tito. Pero no fuméis. Pero en el juego no nos afecta a la salud. Entonces podemos llevar el puro ahí. Que o sea, lo queríamos sí o sí, ¿eh? El puro es Dios. El puro es. Vale, pues ya está, ya os lo he enseñado todo, pero yo me quedo con el puro. O sea, ya está. ¡Oh! ¡Qué guapo! Cabeza, también os lo voy a enseñar. Vale, también podríamos poner uno de esto y negro. Vale, esto es azul. Eso es para nieve, recordar. También. Ah, aquí está el negro. Es que me encanta que haya patterns de todo, ¿eh? Es que esto es una pasada. Si veis, nos podríamos poner negro o así. Pero no, en principio. Vale, vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo. Como mucho, cuando vayamos en grupo, llevaremos la gorra de Nomad, que sabéis que es como el líder del Ghost Recon. Los llaman Nomad. Pues eso, es el Nomad, es el Nomad. Vale. Y es la única que están guapos los sombreros. Oh, esta está muy guapa, ¿eh? La gorra del Ghost Recon Heroes la tengo que conseguir ya. Entra en el Ubisoft Club para desbloquearla. Es que me estaba dando unos problemas y, no, y me decía que como que no tenía el juego, ¿sabes? Entras en el sitio web, que ahí te tendría que conectar y entonces te tendrían que dar más recompensas si entras desde la aplicación, pero me dice que no tengo el juego, dice, ¿sabes? Vamos, va, no tengo el juego. Va, en serio. Tenemos el juego y el Season Pass y todo, ¿vale? Y lo demuestra la camiseta de MSI. Vale, el gorro ninguno, ninguno, ¿vale? Gorro ninguno, vamos así. En principio, igual en alguna partida sí que nos ponemos alguna, pero. ¡Oh! Estos también los quiero, ¿eh? Estos también los quiero y es lo mismo. Es con la gorra con New World, lo que os digo. La web esa que también os pueden dar cositas creando, haciendo logros. O sea, que entrar gorro con New World, ¿vale? Si me acuerdo, os la pondré en la descripción del vídeo. Y porque llevaríamos estos cascos, ¿eh? En principio llevaríamos estos cascos. Pero como no los tenemos aún, vamos a ponernos estos, que son los que más nos molan. Y encima, en principio son los que más se parecen a los que llevamos más o menos, ¿eh? Aunque me gusta el auricular de uno, ¿eh? Me gusta mucho este auricular. En principio vamos a llevar el auricular de uno, ¿vale? Para poder oírlo todo. Y ya cuando desbloqueemos este, nos pondremos este. Vale. Guantes. Hay pocos por ahora. ¿Vale? Y como sabéis, yo prefiero ir sin guantes. En principio, prefiero ir con las manos descubiertas. A no ser que vayamos a un terreno muy chungo. Vale, mochilas. Esto ya aquí hay más, ¿eh? Está con el dron, está la estándar con la radio, la ANPRC 150, la correa, la mochila del zapador, la tal. Ahora que va a ver PvP, como han dicho, la verdad es que sí que sería importante a lo mejor pues no llevar una que se saque una antena ni nada. Vale, llevar algo, una discreta, como si sería realmente la que ya llevamos, que es la Camelback, ¿vale? Pero la de correa también está guapa.
Y encima podríamos ponerle un camuflaje negro, ¿no? Qué guapo. Muy guapo, ¿eh? Vale, pues sería esta, la que llevo yo, la que me gusta a mí, o la Camelback, ¿eh? Que también queda muy discreta y también podríamos ponerle el camuflaje negro, o sea, ¿qué más queremos? Ahí estamos. Me encanta el juego, ¿eh? Y eso aún no hemos empezado a jugar y yo ya estoy flipando. Vale. Pues vamos a llamarla Camelback, que sabéis que es la que lleva agua y tal, y yo soy muy de beber agua. De verdad, me encanta el agua, yo recomiendo que veáis mucha agua. O sea que en principio vamos a ir así. Siempre hemos llevado la correa en las betas y en esto, y ahora que ya ha salido el juego de verdad, vamos a llevar la Camelback. Vale, parches, ¿cómo que nada de parches? Si hemos desbloqueado, venga, los parches. Vale, mirad, todos estos son nuevos desbloqueados. Vale, ya os dije cómo conseguir nuevos parches. O sea que... A ver, el lobo... ¡Ah! Y se pone también aquí en el lado. ¡Qué guapo! ¿Y podemos poner otro? O sea... Ah, no, vale, solo es uno. Vale, solo es uno. O sea, que es ir mirándolos. Vale. Este también está guapo, que venga este bloqueado, ¿eh? O sea, que solo nos dejan poner un parche en principio. Y están todos súper guapos. Porque encima también se nos pone el... Depende de qué ropa llevemos. Se nos pone en el lateral, ¿vale? Banderas, que por ahora solo está la americana y esta especial desbloqueada. ¡Ah! Y sí que está la bandera de España. ¡Oh! I want it all. And I want la quiero, qué chula la de España. Me lo quitan, se me vuelve al principio, ¿eh? Cuando me pongo la de España. Qué chulas, ¿eh? Pero la mejor, la de España, miradla. Ahí está la mejor, qué chulo. Muy chulas. Luego están las militares, también esta es nueva, la del dron, la desbloqueable, también muy guapa. Qué guapas. Y variado, que también las tenemos todas nuevas. Que esta es la, también la que nos dan, esta también, y esta también. Todas tan guapas. Todos los parches están guapos, pero bueno, en principio a mí el que más me gusta es este. Vale, por ahora de los que tenemos me hace gracia, me hace gracia y es bastante reconocible, aunque el del lobo también está muy guapo, ¿no? Muy guapo. Y el de la llama y el de las fuerzas aéreas, también el de los pájaros esos. El del rinoceronte también está guapo, las bestias este, el de los ¿ves? La aviación que os decía. Están todos tan guapos. Bueno, pero en principio vamos a llevar el variado, que es el que más me mola. De todos. Vale, atuendos especiales, conjuntos, por supuesto. Vale, que ya tenemos ahí preparados. ¡Oh, mirad! ¡Qué guapos están estos también! Este y este. Y este. Muy parecido al que nos hemos hecho encima, ¿eh? Muy parecido. Igual mantiene el color que llevamos. Vale, pues ya está, ya lo tenemos. Amigos y amigas. Por ahora no se nos ven los tatuajes. Pero bueno, esto va a ser para esta misión principal. O sea, para este comienzo de del juego ya completo, a las 12 y 40 de la noche ya, ¿vale? Y nada más lleguemos, lo que haremos es, así también veréis que nos podemos cambiar dentro de ropa, nos cambiaremos de ropa. Vale, pues perfecto, ya lo tenemos todo. Guardar tu personaje, por supuesto, vamos para adentro, amigos y amigas. ¡Saca tu arma! ¡Papa! Por supuesto, dificultad extrema. Modo simulación. Un escenario realista para jugadores con habilidades tácticas notables. Los enemigos son extremadamente letales, perspicaces y habilidosos. Por supuesto, ¿vale? Extremo. A saco. O sea. Vale, amigos y amigas, vamos a escuchar el principio. A ver si es igual que la beta. No es igual, seguramente será igual. Como pasó en el de Division. Pero. Habrá que verlo, habrá que verlo. Y tengo ganas, tengo ganas. Vamos a oírlos. ¡Qué caña! ¡Qué caña! ¡Os quiero! El agente que mataron. ¿Lo conocías? Era mi amigo. Lo siento, de veras. Son gajes del oficio, pero eso no ayuda. No, para nada.
Humanitaria Internacional como 5 años. Es muy duro, pero al ser clandestina, se viaja mucho. Al menos tienes helicóptero. ¿Cómo entraste en el país? Vine en business desde Manaus. He descansado y estoy a punto, ¿eh? Pues hice autostop desde Barranco, Perú. ¿Y tú qué, eh? Subí a un autobús en Jujuy, Argentina, y viví hasta llegar a Villada. ¿Nadie quiere problemas con el borracho del bus? Eso explica por qué hueles a culo. Siempre que hablan de eso me recuerda a la película Shooter, cuando dice... Era un agente de campo cuando se produjo el golpe de estado en Moscú. Se dice que estabais involucrados. Nunca estuvimos allí. Te equivocas. No todos los días conoces a leyendas en carne y hueso. Díselo a mi hijo. A ver si así saca la basura de casa. ¡Jojo, qué cachondo! Bueno... ¿Seguro será alguien que no existe de forma oficial? Dímelo tú, Karen Bowman, trabajadora humanitaria. Ahora os lo cuento, tranquilos. Bueno, lo que os decía, que me recuerda el Shooter cuando dice: tranquilos, sabemos apañárnosla. Volveremos a casa. Capaces de hacer los humanos cuando no hay consecuencias. Pero os voy a decir algo. Da igual cuánto os organicéis o lo insensibles que seáis. Nadie está preparado para el sueño. Bueno, y el principio es más o menos lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Qué guapo. Tiene una vena religiosa que casi raya la locura. Ha hecho votos de pobreza y castidad. Si no está metido en esto por los chochos o el dinero, es por el poder. Es una fuerza operativa de la CIA, la DEA y el mando conjunto. Seré vuestro contacto por aquí. Bienvenidos a la operación Matepeña. Sabemos de la presencia de un contingente local. Qataris 26. Es un grupo de rebeldes que ha opuesto resistencia a la unidad y a Santa Blanca. Nos reuniremos con su líder, Pak Qatari, cuando aterricemos. Los bolivianos han odiado a los yanquis mucho tiempo, pero confiamos en que el enemigo de nuestro enemigo sea nuestro amigo. Pero no les deis la espalda, yo no pienso hacerlo. Nosotros tampoco, tranquila. Nosotros está... Qué guapo está, ¿eh? Ese es el traje que nos podíamos llevar también. El de líder de los rebeldes. Al Qatari. 4 soldados. ¿Esta es la ayuda que prometiste? ¿La que prometió Sandoval? Muere un puto yanqui. Y entonces mandas a un montón de soldados. Las balas de Santa Blanca han matado a cientos de bolivianos. ¿De dónde saldrán mis cientos de soldados? Como americanos no estamos aquí, ¿recuerdas? Estos soldados son el mejor equipo de operaciones encubiertas de nuestro país. Con su ayuda no necesitarás cientos de soldados. ¿La palabra arrogancia te resulta familiar, Bowman? Os presento a Pak Qatari, líder del grupo de la resistencia Qataris 26. Junto con los rebeldes desestabilizaremos la organización de Santa Blanca. Han luchado contra Santa Blanca y los mandatarios corruptos de Bolivia desde hace 6 años. Hay que coordinar objetivos. No hay tiempo para esto. Tenemos información sobre el paradero de Amaru. ¿Amaru? ¿Lo encontrasteis? Amaru es uno de los fundadores de Qataris 26. Más que eso, nuestro grupo se fundó sobre sus ideas. Sin sus teorías sobre el proletariado agrícola, no existiría esta resistencia organizada contra Santa Blanca y la corrupción del gobierno. Hay que salvar a Amaru. Si ayudan a mi gente, puede que se ganen mi confianza. ¿Dónde está? No sabemos exactamente. Sabemos que se encuentra en la provincia y que un lugarteniente de Santa Blanca sabe dónde está. Llamaré a la ISA. Para ver si pueden conseguir más información. Buscad a ese lugar, teniente, y usad el teléfono vía satélite para informar. ¡Los ojos aquí! Buena caza. Salvar a Amaru es importante para nuestra causa. Intenta no matar al lugar teniente de Santa Blanca antes de tener la oportunidad de interrogarlo. ¡Que no, hombre, que no! ¡Tranquilo, hostia! Que está lo controlado. ¿Habéis visto, no? Mi personaje estaba un poco mirándole ahí, ahí como... ¿Qué pasa? Los ojos los tengo aquí, chico. Bueno, amigos y amigas, ahora sí, ya estamos aquí. Itaqua Bravo, parte oeste de Itaqua, un punto de encuentro.
Ahora sí, amigos y amigas, el juego completo corre Tom Williams, nueva misión de rescate de Amaru, amigos. Es hora de ganarse el sueldo. Poned vuestra mejor cara. No me gusta trabajar con Pak Katari y los rebeldes. Este tipo de ideología siempre acaba con muchos cadáveres por los suelos. ¿Presientes que la misión irá bien, Noma? ¡Oh, mirad lo que tenemos aquí, amigos y amigas! Debemos estar concentrados. Mirad lo que tenemos aquí. Cuanto antes, para no terminar entre conflictos políticos y las guerras del cártel. El primer objetivo es localizar al teniente de Santa Blanca para encontrar a Amaru. ¡Ua! 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 Amigos y amigas, ¿y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Nuestro primer vehículo especial por tener la Season Pass. Sí, amigos y amigas, esta furgoneta, si no me equivoco, nos la regalan al tener el Season Pass. ¿Qué os parece, eh? Nuestro primer regalito del Season Pass. Vale, ¿qué os parece? ¿Increíble el juego o no? 60 FPS, máxima calidad, todo para vosotros, para que lo disfrutéis, amigos y amigas. De verdad. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos de negro y es día, es de día. Y ya hemos dicho que... esperar, porque tenemos armas desbloqueadas, mogollón de armas que enseñaros. ¿Vale? Es lo que voy a hacer en este vídeo. Primeros pasos, creación de personaje, nos cambiamos de aspecto y os enseño las cosas que hemos desbloqueado, tanto con las recompensas del Illusion Club, como han sido las camisetas que os he enseñado, el Twitch Prime y el cigarro y todo esto. Ya os voy a enseñar las armas que también hemos desbloqueado por el Season Pass, por haber hecho un montón de cosas y por todo. Y aparte, vamos a sincronizar ahora mismo, en breve, nuestros suministros, a ver si se sincronizan de verdad. Vale, lo primero que vamos a hacer, editar el aspecto. ¿Por qué vamos a editar el aspecto? Porque ya hemos pasado la noche y estamos de día. Vale, lo siento, pero esto es lo que se hace así. Vello facial, nada, todo esto bien. Detalles del cuerpo, nada, ropa, vale. Partes de arriba, muy bien. Estamos, ahora es un medio jungla, medio bosque, ¿vale? Está claro que ahora va a haber bastante jungla. O sea que me voy a poner una capucha de rayas, no, pero quiero llevar la capucha puesta. Vale, vamos a poner la capucha ahí, perfecto, para pasar un poco desapercibidos. Para no ir totalmente de camuflaje, pero para ir camuflados, ¿vale? Vamos a llevar un tono... Este verde no está mal, este verde no está mal. Vamos a llevar este tono verde. Vale, capucha, tono verde. Vale, perfecto. Aunque la chaqueta nos la dejan poner de camuflaje, ¿no? Pero no nos deja llevar chaqueta. Ay, no nos deja llevar capucha. Capucha de rayas tampoco nos deja llevar capucha. Vale, vale. Vamos a llevar una capucha para pasar un poco desapercibidos, ¿vale? Como os digo, para poder hacer así y taparnos la cara con la capucha. Vamos a llevar un verde. Este verde no está mal. No llama mucho la atención. Aunque este tampoco está mal. El marrón coyote para aquí no está mal, no está mal. Vamos a ponernos el marrón coyote, ¿vale? Chalecos. Vamos a llevar el que llevamos, pero por supuesto le vamos a cambiar el camuflaje, ¿vale? Vamos a poner uno un poco más acorde a esta situación. Este no está mal, ¿vale? ¿Cómo se llama? El Kaipet Nomad. No está mal, amigos y amigas. Dejadme que beba agua. Casi me ahogo. Por beberla rápido, pero vosotros os lo merecéis. Vale. La verdad es que el chaleco no me parece mal que sea negro aún, ¿eh? Porque pasa bastante desapercibido negro. Aunque pasaría más desapercibido en un marrón así, seguramente. Sí, sí, bastante más desapercibido así. Vale, ya está, perfecto. Sigamos, pantalones. Pantalones voy a seguir con los que llevo. Pero me los voy a poner de un... De un color un poco más acorde con las partes de arriba. Es un verde. Vamos a ver. Sí, este, porque el pantalón está más cerca de la tierra. Y en principio la tierra será verde o marrón. Es que este es muy chillón, creo yo. Es muy chillón. Que sería el mejor realmente, ¿vale? Un multicam. No estaría mal, pero llama mucho la atención. Le voy a poner este, le voy a poner el arenisca. El arenisca va a pasar desapercibido con el terreno. Y este lo mismo, ¿vale? Arenisca, perfecto. Atuendo de camuflaje. No. No es tanto bosque ahora mismo. Vale, voy a ir un poco más equipado. Y
No le voy a poner, por supuesto, pintura facial aún ni nada. Vale, amigos y amigas, ya vamos un poco más. Vale, adecuados, ¿veis? Para ahora el momento, ¿veis? Que nos camuflamos un poco mejor que de negro. Vale, incluso para la noche nos serviría. Entonces, vale, para este primer... ¿Cómo va el juego, amigos y amigas? ¿Cómo va el juego, eh? O sea, ¿cómo va el juego? Increíble. Vale, me tengo que cambiar lo de agachar para tumbarme con el control. ¿Vale? Y agacharme con la C. En principio, C de crouch. Vale. Qué guapo, increíble. ¿Y la furgoneta qué? Del Season Pass, ¿eh? También tendríamos que tener una moto, pero que ahora iremos a buscarla. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se mueve este coche? Ah, porque me he puesto de copiloto. Recordad que con la rueda del ratón o con la tecla que tengáis asignada podéis cambiar. Buah, esta furgoneta va de lujo, ¿eh? Esta furgoneta se conduce muy bien, ¿eh? Está claro, es porque es del Season Pass, ¿eh? O sea, buah, cómo va esta furgo, ¿eh? Buah, cómo va esta furgo. Vamos para abajo, marcha atrás. ¿Vale? Va muy bien esta furgo, ¿eh? Sin ningún problema. Ahora me podría girar, ¿no? Perfecta, es que va perfecta, ¿eh? Incluso fuera de carretera, la furgo está del Season Pass. Mirad cómo esquivamos las rocas, ¿eh? Mirad cómo las estamos esquivando. Esta furgo va muy bien, ¿eh? No os digo de broma, ¿eh? Mirad, mirad, ¿eh? Ahora frenamos. Perfecto, ¿vale? Muy bien, perfecto. Y caemos ahí en una zona restringida. Cómo me gusta este juego, cómo empieza la acción ya. Darles, 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 darles. Recordad que podemos decir con la F que dejen de disparar, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. Vale, ahí me he colado. Buah, esta furgo va a ser la bomba, ¿eh? Con los colorcitos estos. A ver, vamos a ver cómo escala. No escala mal, no escala muy bien. No es un todoterreno, pero no escala mal, ¿eh? Bueno, pues la furgoneta del Season Pass yo creo que ya está probada, amigos y amigas. Vale, ahora vamos a ponernos aquí arriba, que parece que van a venir. Mira cómo se ve el agua, ¿eh? Tienen refuerzos. Mirad, reconocimiento. Esto ya lo sabéis, ¿no? El tema que podemos usar los binoculares, podemos usar el dron con la Z, si no me equivoco. Vale, recuperarlo. Podemos usar con la B los prismáticos, ¿vale? Podemos hacer un reconocimiento absoluto y total. O sea, una pasada. Vamos a alejarnos de la carretera, que vienen enemigos. ¿Vale? Y quiero enseñaros las armas que nos han regalado. Hay enemigos en la zona, mente fría. Qué guapo, ¿eh? Si tuviera lanzagranadas, ahora me los cargaba a todos ya. Vale, vamos a ver qué armas tenemos. El fusil de asalto y el P416 y la MP5, igual que la pistola 45, son las que nos dan de base. ¿Vale? Pero nos han dado de regalo... Tenemos la AK, arma épica, no se puede modificar, ya sabéis que estas armas no se pueden modificar de ninguna manera, son lo que son, no se les puede aplicar nada, pero mirad qué bonitas, ¿eh? Sí que podemos verlas, ¿eh? Eso sí, oh, qué chulo, ¿eh? Esta es como rusa, ¿eh? Mirad, con la estrella ahí, qué guapo o no guapo. ¿Guapo o no guapo, amigos y amigas? Guapo, guapo, ¿eh? Mirad qué guapa, ¿eh? La AK-47 del levantamiento. Muy chula, muy chula. Vale, vamos a ver otra. ¡Oh! Una SIG. La llama, la SIG 556 llama. Qué chulo. Todas estas o bien las podéis desbloquear en el Ubisoft Club. Algunas son por la beta, pero muchas son por puntos de Ubisoft Club o por entrar en el HQ, como os he dicho, y todo eso, ¿eh? Qué guapa esta, ¿eh? Mira, todo llamas ahí. Muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas. ¡Oh! Una escopeta de dos cañones. ¡Buah! ¡Qué bonita! ¿Vale? Para cazar al plato. Mirad, mirad ahí decorada con un oso. ¡Qué chula! ¡Buah! Y con esto de la calavera del gorrecon ahí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué curradas van a estar las armas y qué guapas! Vale, y solo nos faltaría ver la G36. ¿Vale? Ya iremos viendo cuando vaya desbloqueando más. Y sabéis que a todas estas se les pueden a guamuchas aplicar pinturas, ¿eh? Aquí a la izquierda podríais aplicarles o pinturas o si nos, o piezas. ¿Vale? Por lo veo la G36 sí que nos dejan, ¿vale? Porque no es épica. Aunque sea de Ubisoft Club, no es épica, ¿vale? Habría que irlos viendo con todas. Esta no nos deja, ¿ves? Aquí en Armero no pone nada, eso es que no nos deja. Esta tampoco nos deja.
Esta tampoco. Vale, es la única que nos deja de las que no hemos desbloqueado en el Ubisoft Club. Es la G36. La del ejército español, amigos y amigas. O sea que es la que vamos a llevar por ahora, sí o sí. ¿Y qué pintura le vamos a poner? Ya lo sabéis, en principio le vamos a poner la malla jungla. Aunque mirad, os las voy a enseñar todas porque es que son todas las pinturas. ¡Una pasada! ¡Negra! ¡Chula! ¡Marrón, coyote! ¡Chulo! 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 ¡Chula! ¡Chula! Chula, chula, más chula aún, más chula, más chula aún, más chula, super chula, ultra chula, mega chula, hiper chula, super, ultra, oh, qué guapas, es que yo creo que vais a encontrar, oh, qué guapas, vais a encontrar la que más os guste, ¿eh? Yo creo, y mirar si quedan, ¿eh? Y las que vayamos desbloqueando, ¿eh? Esperaros, ¿eh? Mira, y hay nuevas, perfecto. Esta es nueva, o sea que serán desbloqueables por algo las hemos desbloqueado, ¿vale? Por eso pone nuevo. La del Nomad, la del Yeti, Urban, Arctic, Azulado, Marino, Khaki. Y estas son las que tenemos desbloqueadas ya desde el principio, ¿eh? Excepto esas dos que habéis visto, estas y esta, y Punta Gastada, ¿vale? Que también es nueva. Excepto esas, todas las otras las tenemos de calle. Es que me encantan todas tanto que es difícil, ¿eh? Me voy a poner esa porque por ahora es que me gustan todas. Es que me gustan todas, tío. Habría que aplicarse, depende el entorno que vayamos a llevar. También, entonces ahora una desert igual no iría mal tampoco. Aunque esos rojos, al haber tanta ciudad, igual para nuestro camuflaje lo mejor que sería es algo así. Vale, una Tatsu... Algo así marrón para que pasase desapercibido, ¿vale? Vamos a ver cómo queda. Efectivamente, ¿veis? No se ve mucho. ¡Eh! ¡Al suelo, al suelo! ¡Eh! ¡Me han visto! ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Aquel me ha visto? Estos cabrones no están aquí. Estos putitos se pelaron del pinche susto que les dio. Se están relajando. Se creen que nos hemos retirado. Ah, se creen que nos hemos retirado, vale. Ya aprendemos a disparar con estas armas de lejos, ¿vale? Porque están a 300 metros. Y ahora mismo sin mira no veo un tordillo. Pero vale. Vale, pues ya tenemos todas, ¿vale? Aparte os voy a enseñar más, que son la pistola que nos regalan por el Twitch Prime. Que es la Scorpion, que va de lujo. Esta arma va de lujo, hacerme caso. ¿Vale? Es esta con la que voy a disparar ahora. Y esta arma va... En serio, ¿eh? Lo único que no podéis ponerle silenciador, ni podéis ponerle nada, ¿no? Recordad que cuando los puntos están así difuminados, es que están detrás de algo y aunque disparéis no les vais a poder dar, ¿vale? O sea, tenéis que siempre fijaros en eso. Cuando el punto está que se ve bien, es que ya están a tiro. Vale, pues bien, este camuflaje no me gusta mucho, pero la verdad es que va bien para la ropa que llevamos y el entorno que llevamos no va mal, ¿vale? Yo ahora me tumbo aquí y paso bastante desapercibido, no está mal. Vale, no está mal, no está mal, amigos y amigas. Pues poco más que enseñaros. Ya os he enseñado las armas del Twin Prime, las armas que hemos desbloqueado. Vamos a probar un poco todas las armas. Vamos a poner aquí la escopeta y aquí la G36 que ya acabamos de probar. O sea que vamos a probar la AK esta de levantamiento, a ver. Vale. ¡Qué guapa! Esta tiene, como habéis visto, al tener el cargador de tambor. ¿Veis? Que, ¡oh, qué guapa, eh! Es que este juego me va a encantar, eh. De verdad, yo voy a pasar horas haciendo el canelo probando cosas, ¿vale? Probando distancias, ¿vale? Y probando cosas. Buah, buah, mirad, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uno menos! ¡Ahí viene otro, ahí viene otro! ¡Toma, toma! ¡Qué guapo está este juego! Vale, me he quedado sin balas. Es que está guapo porque no tiene muchas balas. Bueno, está claro que la escopeta es para disparar de cerca, ¿eh? Pero mirad qué guapa la escopeta, ¿eh? Bueno, está ahí, tiene un bug. ¿Lo veis a la izquierda? Que no se ve bien la ropa. La atravieso. Ya lo irán arreglando. Pensar que la escopeta... Sí, sí, mirad qué bug. El brazo se ve transparente. Bueno, no pasa nada. ¡Qué guapo! A ver. Ah, pues va, ¿eh? Pues va, ¿eh?
Se abre mucho, está claro. Y no a esas distancias, pero... ¿Pa cerca? Mirad, pa cerca. Tela, Pa cerca. ¡Buah! Pa cerca es la bomba que atraviesa la chapa del coche y todo y lo mata todo, Tened cuidado con los civiles. Disculpad, no será normal matar civiles. No esperaba matarlos, simplemente quería disparar el coche. Pero con la dispersión que tiene y todo, atraviesa la chapa y los mata muy rápido, O sea, mirad, Está, guau, guau, con la dispersión que tiene esto, es brutal, Está claro que el problema es que no llega muy lejos, pero oye, me están encantando estas armas que nos han regalado para ir probando y hacer locuras. Vale, ahora vamos a poner la SIG, que es la llama, y ya está, ya no quedarían más. Vale, y vamos a poner también la G36, perfecto, para probarlo un poco más. Vale, la SIG, la llama, amigos, amigas. Oh, que ya nos viene con una mira. Nos viene con una mira. Que esto es otro rollo, Ah, no me quedan balas. Vale, comparten balas. Es importante eso. Vale, es importante. Vale, comparten balas. O sea que nada, habría que ir a buscar balas. Mirar toda la que hemos liado aquí con los coches. Pues nada, la manera fácil de buscar balas, teletransportarse. Vale. Ahora no tenemos viaje disponible. Mirad, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar por allí. Ya me he vuelto a meter detrás. Ay, de verdad. Oh, pobre civil, a este lo he matado yo sin querer. Mirad lo que vamos a hacer. Mirad lo que vamos a hacer. Esperad. El cardenal tiene un mensaje importante para Bolivia. ¡Ay, ahora se van! ¡Oh, qué pena! Yo iba a atropellarlos. ¡Oh! Bueno. En otro momento será. Vale, pues lo más rápido para coger munición y ya acabar el vídeo, que si no me voy a tirar aquí 2 horas en los primeros pasos solo, ¿vale? Simplemente haciendo el canelillo. Es venir aquí, teletransportarnos o buscar, ¿veis en el minimapa cuando salen esas balas? Es que siempre un ojo al minimapa es para poder coger munición, pero directamente se nos ha repuesto, o sea que vamos a probarla. Vamos a probar la llama, esta. Que ya tiene una mira decente, Ya tiene una mira decente, Buah. Buah, la llama esta. La llama esta legendaria. Pega buenos tiros, Miradla, qué guapa, Lo malo, no le podemos poner silenciador, es lo malo. Recordad que cuando le dais al segundo botón, a la izquierda os pone las opciones que tenéis, como el Alt para sacar la vista y disparar así. En tercera persona, que también se ve el juego súper guapo. Aunque no me suele gustar disparar así, lo vamos a hacer solo por lo bien que se ve. También podéis cambiar de automático a ráfaga, ¿vale? Y cambiar el tipo de mira si queréis así o así, ¿vale? Y es que encima os la acerca un poco más. Súper guapa. Y la G36 que del ejército español, que esta es la que vamos a llevar, ¿vale? Con el silenciador, que le podremos aplicar, ¿verdad? Efectivamente. Porque es un arma normal. Mirad qué guapa con el silenciador. La G36 del ejército español. Mirad qué guapa, Y queríais que les disparara a los pájaros. Lo sé. En principio no se les hace daño a los pájaros. Sí a los animales que están en el suelo, como vacas y todas esas cosas, ovejas y tal. Pero no nos gusta hacerles daño, a los pájaros tampoco. Pero mirad cómo se quedan marcadas las balas y todo. Vale, qué realista. Vamos a intentar hacerlo de la sincronización. Habilidades. Vale. Tenemos 0000000. Vale. Vamos a hacer sincronización. Ah, mira, ya nos ha abierto el perfil. En principio ya nos habrá dado las recompensas. Vale, ya nos ha abierto el perfil aquí. O sea que eso es uno de los logros que nos pedía. De lujo, perfecto. Juego de guerrilla. Vale. Se me ha quedado colgado ahora. Ahora se me ha quedado colgado. ¿What? Ah, ya está. Estaba cargando. Vale, juego de guerrilla. Vamos a ver, sincronizar. Aceptar. Perfecto. Ahora le damos aquí abajo, que pone recursos no sé qué, no sé si lo veis, y le damos a enviar a Wildlands. ¡Pum! Y cero. Y me he quedado sin cero. Se me ha ido todo. ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi recurso? ¡Oh! 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 Y automáticamente lo tenemos en el juego.
¡Oh, amigos y amigas! Esto se merece beber delante de vosotros y todo. Esto es muy cheto, ¿eh? O sea, no acabamos de empezar el juego y ya tenemos más recursos que la leche para podernos poner habilidades, que sabéis que los recursos son para habilidades. Y simplemente hemos tenido que bajarnos la aplicación oficial de Ubisoft, HQ, que no sé por qué no hace más publicidad y nos dicen estas cosas. Y jugando al minijuego vamos consiguiendo recursos que luego podemos enviar al juego. ¡Enviar! No tengo recursos, dice. Tengo 1200 aún que enviar, pero bueno, da igual. Y veis, es un mapa y vais enviando. Ah, pues quiero este soldado. En la casa verde es donde hay un soldado libre. Le dais al soldado y le vais diciendo, va, coge esto. Ahora coge la moto para ir más rápido, porque tienen tiempo. Coge los recursos estos, coge todos los recursos de armas, coge todos los recursos de tal. Vale, y luego tiene aquí una puntuación que te dice, vale, pues tengo 100. Vale, pues miro a ver de cuánto es las misiones. Y digo, vale, pues esta es de 90, ¿no? Esta es de 30, esta tendrías que hacer de sobra. Y te dice, posibilidad de éxito, 100%. Eliges un sitio donde vaya después de la misión, iniciar misión. Y ya está, y se me apaga el móvil porque no tiene batería. Pero lo dejas así, ya no tienes que tocar nada más. Al rato vas y ya tienes recursos para enviar a juego. ¿Qué más queréis, amigos y amigas? Bueno, es la 1:10 de la noche. Creo que para unos primeros pasos no está mal. Vale, simplemente quería compartir estas recompensas que nos dan por el Season Pass y por el Twitch Prime y por hacer cositas, el HQ, que veáis lo de las... qué cheto es esto del minijuego, que ahora tenemos aquí mirar todo esto para ponernos directamente, si queremos, mogollón de talentos. Porque como habéis visto, empezabais con 000 y tenéis que empezar a hacer misiones... Para conseguir puntos de talento, bueno, ahora necesitaremos puntos de talento, pero lo que son recursos, ya tenemos puntos de recursos. Esto es muy cheto, ¿eh? Muy cheto, amigos y amigas, en minijuegos os lo recomiendo. Y poco más, mapa táctico, que también lo tenéis aquí si queréis en el móvil, el vestíbulo para invitar a vuestros amigos, ¿vale? El armamento para poneros vuestras armas, cambiaros las cositas, si queréis ponerle al dron que tenga el pulso electromagnético, que tenga un explosivo que pueda resucitar a vuestros amigos, pues todo eso lo podéis cambiar aquí, pero primero tenéis que aprender el talento en habilidades. Ya hemos cambiado, habéis visto que podemos cambiar dentro del juego. Mirad qué chulo con nuestro puro, y nuestra ropa, qué chulo, me encanta. Tenéis las facciones aquí en facciones, para saber las buenas, las malas y el progreso que lleváis del juego, más que nada. Y aquí podéis cambiar vuestro aspecto, ver vuestras estadísticas y etc. Cambiar las minas y todo esto que se desbloquea por talentos. Amigos y amigas, de verdad me ha encantado. No sé si los de la resistencia estarán me ha encantado compartir estos primeros pasos con vosotros. Vale, mirad qué furgoneta vamos a tener siempre a partir de ahora. O sea, increíble. Y me gustaría haber enseñaos la moto por la reserva y por la edición deluxe y todo eso. Porque una de las cosas de la edición deluxe es la escopeta esta, ¿vale? Ahora que recuerdo, esto es de la edición deluxe, si no me equivoco. Mirad qué chula, ¿eh? Una escopeta. Es que está bien hecho porque tiene hasta para poner los choques de la escopeta y todo. Es que está súper currado, amigos y amigas. Y os enseñaré la moto en el siguiente capítulo. Enseñaremos la moto del nunca han entrado en combate. De la deluxe, vale, que es una moto normal, pero más currada, más de monte. Pero aquí no nos ha tocado ninguna moto, vale. Aquí no nos ha tocado ninguna moto, es lo que hay. No pasa nada. Bueno, amigos y amigas, de verdad, un saludo, muchas gracias por vuestro apoyo. Dentro de poco este fin de el especial 2000, de verdad, muchas gracias. Y me cuadro y os doy un abrazo virtual y me despido hasta el próximo vídeo. Ya está aquí el Go Record, amigos y amigas. ¡Somos Go!